Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos a esta serie de webinars. Hoy domingo estamos con un premercado semanal. Permítanme un segundo, por favor. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Buenas noches por acá para David, que nos está saludando. Un saludo a Cristian también. Se está uniendo. ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal les fue la semana pasada? Tuvimos webinars hasta el miércoles. Por ahí vi que hubo unos desarrollos muy favorables. Un saludo por acá para Milton, que siempre está conectando con nosotros. Hola, Cristian, ¿cómo vas? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué tal estas semanas de trading? Ya, ¿cómo han visto el mercado? Ahora le pegamos una revisada específica. Partiendo desde los pares del euro, libra, bueno, todas las divisas, materias primas. Buenas noches también para acá, para Gian. Gian Farfán, ¿cómo van? Bien, mientras va llegando la gente, entonces, como siempre, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Y recuerden que operar con contratos por diferencia, CFD y Forex es muy especulativo y de alto riesgo. Y no es adecuado para todos los miembros del público, sino solo para aquellos inversores que comprenden y están dispuestos a asumir los riesgos económicos, jurídicos u otros involucrados. La información presentada aquí no es una recomendación de inversión, ni tampoco es asesoramiento financiero, tampoco son señales, es simplemente algo educativo. Buenas noches para Luis desde El Salvador. Bien. Entonces, vámonos directamente a nuestra plataforma de Thinkmill MetaTrader 4 y vamos a empezar, como siempre es costumbre los domingos, desde el marco semanal a analizar qué oportunidades tenemos para la semana. Estamos en el activo eurodólar y, como se pueden dar cuenta, lleva una, dos, tres, cuatro semanas consecutivas cayendo. Lo predecíamos en esta zona, ¿bien? Esta zona de los 1,11958, al ser una potente resistencia, obligó a que el activo tuviera un retroceso. Hola Diego, desde la Florida. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Y por acá también nos saludan desde El Salvador. Un saludo. Me aparece solamente Leiva, tal vez porque tengo un poco pequeña la gráfica, pero un saludo para todos los que van llegando de las diferentes zonas que nos visitan. Bien, esta zona obligó al euro a tener un retroceso que podría llegar a caer hasta la zona de los 1,09683. Hola Sergio, desde Santiago de Chile. ¿Cómo estás, Sergio? Bien, esta sería la zona objetivo para el marco semanal en el eurodólar. Ahora bien, sabemos que ha dado muchas operaciones, ha cumplido con el pronóstico bajista que se identificaba en la tendencia general. Vamos a ver qué podemos ver en el aspecto del marco diario y cómo sería la manera más apta para operar. Si ustedes recuerdan en la formación de este hombro, cabeza, hombro, hombro, cabeza, hombro, que es un patrón de cambio de tendencia, en este caso un cambio de tendencia alcista en el marco diario a un cambio de tendencia bajista en el diario, en continuación con la tendencia semanal y mensual que es baja. Al momento de romper esta zona, cayó a un nivel de soporte, nivel objetivo, que era el 1.10582, lo vulneró y tiene espacio para llevarse la fluidez semanal. En estos momentos ya está más que confirmado que el hombro cabeza a hombro rompió su línea de cuello, rompió línea de tendencia e incluso también vulneró la zona del 1.10582. Hola Francisco, saludos desde Cuba en Ecuador. Bien, el activo podría venir a visitar esta zona tal vez esta semana o en lo que queda de enero, bueno, que finalmente es solamente esta semana, entonces lo veo muy viable. Ahora, la manera más apta de operar esto, permítanme, les muestro, es esperar el siguiente máximo menor. Recordemos que este primer máximo menor se desarrolló junto con el hombro cabeza a hombro, rompió línea de tendencia y rompió resistencia, perdón, soporte. Si el activo viene y visita esta zona,
estaría siendo entonces el segundo LH, segundo LH, y tendría todo el espacio para caer debido a que también habría una formación de pullback. Es decir, estaría rebotando en la zona del 1.10582, que pasaría de ser soporte a ser ahora resistencia, y marcaría un paso importante para que el activo caiga hasta la zona del soporte semanal, que sería el 1.09683. Tengan muy presente esa zona, porque veo al eurodólar cayendo hasta ahí. Hasta el momento lo ha hecho perfectamente, se ha comportado muy bien. Y si nosotros analizamos, pues han habido operaciones. Recuerden que la semana no pasada, sino antepasada, hubo una operación increíble el jueves en plena sesión, perdón, el viernes en plena sesión europea. Ahora bien, si nosotros nos dirigimos a los marcos intradía, nosotros vamos a 4 horas, vamos a tener un problema para operar el activo en estos momentos. Y es el siguiente: tenemos mucha sobreventa. Precio actual del activo, media móvil de 200, tenemos sobreventa y sabemos de antemano que esa sobreventa en cualquier momento se puede llegar a perder. Si la sobreventa se pierde, nosotros podemos operarlo, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué debemos esperar entonces? Tenemos entonces la primera hipótesis, que es que el activo venga, haga un reconteo de pivots, un reseteo y reconteo, haciendo mínimos mayores. Bien. Esto nos va a permitir entonces trazarle una línea de tendencia alcista, uniendo los mínimos. Y cuando la rompa y empiece a hacer patrones bajistas, podríamos esperar entonces que se desarrollen esos patrones hasta llegar a la zona objetivo del marco semanal. Esto es una hipótesis. Puede que lo haga así, como puede que suba de manera vertical. Lo hablo según el referente del marco diario y según la descomposición que debería generar. Recuerden que esto finalmente sería una micro tendencia que en cualquier momento se vulnera. Se presentaría única y exclusivamente por el nivel de sobreventa que presenta respecto a su promedio móvil simple de 200 observaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que aunque el activo sea bajista, deberíamos esperar un poco más a que corrija, ya sea en tiempo o en precio, que a mi parecer va a ser en precio, es decir, de esta manera, para después buscar operaciones bajistas en dirección al marco semanal y a la fluidez que le queda en el mismo. A ver qué preguntas tenemos por acá en Facebook. Un saludo acá a Giovanni, saludos también a Quintín. ¿Cómo están? ¿Cómo les ha ido? Bien, si nosotros nos vamos al marco de 1 hora, vamos a poder identificar lo siguiente. Esta cola de techo se dio el jueves en los tipos de interés para el Banco Central Europeo. Si recuerdan los que estuvieron conmigo en el webinar de esos días, decíamos que el activo podía subir, empezó subiendo en plena noticia y después pues llegaron los ofertantes y le hicieron caer junto con dos velas de rango amplio, hizo un patrón bajista y continuó cayendo. Bien, yo no pude estar acompañándolos el jueves, pero creo que tuvieron una sesión interesante de cobertura de noticias con Carlos en las mañanas. Y esto que está mostrando el activo en estos momentos es muy favorable, porque el euro sigue siendo muy bajista y podría dar operaciones increíbles para lo que queda de la semana. Lo único que necesitamos es esa corrección en el marco diario, interpretada con una subida en los marcos de 4 horas y también en 1 hora, para después encontrar el marco operativo de preferencia. 1 hora o 15 minutos. Recordemos que eso para los inversores intradía. Para los tipos swing, podría ser un marco como el de 4 horas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Creen que el euro puede seguir cayendo sin importar la sobreventa que está presentando? Hay mucha gente que, por ejemplo, puede opinar esto. El activo, finalmente, tiene una tendencia muy, muy a la baja después del hombro, cabeza, hombro y podría seguir cayendo. Es una hipótesis que no resulta errónea. Finalmente, lo más importante dentro de un activo es su tendencia y su fluidez. La fluidez es bastante y la tendencia claramente es bajista. Puede que siga cayendo sin necesidad de perder la sobreventa. Por acá, Sandra, buenas noches, Sebastián. Tomé tu consejo y modifiqué mi plan en 4 horas y 1 hora voy a demo esta semana a probar. Excelente, Sandra. Espero que te vaya muy bien.
Para el trading tipo swing es mucho mejor, ya que no requiere de que estés frente a la pantalla en todo momento y puedes dejar correr las operaciones por varios días o semanas. Estoy seguro de que te va a ayudar muchísimo. Por ejemplo, en este caso, cuando el activo haga el patrón en marco diario, la descomposición de un trader tipo swing, como lo que está intentando llevar Sandra, sería entonces buscar un patrón directamente en el marco de 4 horas. Esto es lo que comúnmente llamamos anticipación lenta, es decir, nos pasamos de un marco diario al inmediatamente anterior, que sería el de 4 horas. Los que hacemos anticipación rápida, que sería irnos al marco de 1 hora, es porque podemos tener mucho más tiempo enfrente de la pantalla y podemos tener una gestión del riesgo más alternativa. Es decir, puedo estar concentrado en lo que está haciendo el activo en las diferentes horas. Si opero en 4 horas, seguramente no tendré ese mismo espacio y lo estaré revisando cada 5, 6, 7 horas. Finalmente, hipótesis para esta semana, el euro lo veo cayendo. La verdad, para mí va a llegar a la zona del 1,09683 sin duda. Vamos a tener un enero con un euro muy bajista, como lo pronosticábamos empezando el mes, empezando más o menos, sí, la primera semana de enero. Eso finalmente responde a la tendencia y a los patrones bajistas que está presentando en el marco mensual. Y si rompe esta zona, que sería, permítanme, la miramos, la zona del 1,09683, pues podríamos ver a un euro en algunos mínimos, como lo sería en el 1,06650. Así que no le veo ninguna posibilidad de rebotes hasta el momento, y si son rebotes, serían rebotes parciales. Finalmente hay que continuar con lo que nos está mostrando la tendencia. Pero también el futuro del dólar se ve que se mantendrá fuerte como lo ve. Ya vamos a revisar. Puede que haga una microtendencia al alza para coger impulso y seguir a la baja. Exactamente, Francisco. Tal cual eso que estás nombrando es lo que yo creo que va a ocurrir. Una microtendencia al alza para aliviar la sobreventa, que sería aliviarla con respecto a su media móvil de 200, y posteriormente, cuando rompa esa microtendencia, va a brindar muy buenos patrones a la baja. Muy buena interpretación, Francisco. Claro que sí, Giovanni. Dame, por ahí vi que hizo un gap, ya lo analizamos. Por acá me dice Sandra, el eurodólar tiene velas muy grandes en 1 hora. Tal vez no llegue a ser una corrección muy grande, pero la probabilidad es más alta a la baja. Claro, la probabilidad de que caiga es absoluta. Aquí lo que estamos haciendo es tratando de descomponerlo en un plan de acción. Finalmente, si sigue cayendo, yo no lo operaría, ¿vale? Porque en mi plan de trading tengo que no opero movimientos en sobreventa. Eso no significa por ningún motivo que no vaya a caer, puede que caiga. Pero mi plan sería esperar la corrección en el marco diario para hacer lo que muy bien nos explicó acá Francisco, que es esa microtendencia alcista, esperar la ruptura, el breakout y posteriormente irnos con la tendencia general, que claramente es bajista. Bien, vamos a ver la libradora. Marco semanal ha estado muy plano. Si recuerdan, teníamos una hipótesis muy bajista debido a estas colas de techo. Finalmente está haciendo un tipo de formación en P y se está soportando en su media móvil de 200. Interpretando el marco semanal en el mediano plazo, es muy difícil saber qué está haciendo el activo porque está muy lateral. Es decir, yo no puedo decirles el activo va a ser alcista o bajista en este momento porque la interpretación del marco me muestra que simplemente va a seguir en una lateralidad profunda. Tendríamos que irnos al marco diario a revisar exactamente cómo podemos interpretar lo que está haciendo. Miren que se está moviendo en un rango del 1,29782 al 1,31351. Ese es el rango en el que se está moviendo la libra. Anticipábamos una subida debido al nivel de soporte, que era muy fuerte. Incluso hubo una operación no en la libra dólar, sino en libra yen. El activo tocó la resistencia y está buscando nuevamente el soporte. Tenemos un problema y es que esto es un mínimo mayor, un patrón de continuación alcista, un primer HL, y esto podría tener un desarrollo favorable hasta esta zona. Sin embargo, miren que el activo, pues buscar una operación alcista hasta esa zona sería muy poquitos pips, una muy pequeña relación riesgo-beneficio. Si lo analizamos en 4 horas y en 1 hora, vamos a ver. Bien, aquí ya puedo generar una hipótesis un poco más concreta. Si el activo rompe la zona del 1,31351 y hace un patrón de continuación, podría llegar fácilmente hasta la zona del 1,32611. ¿Vale? No lo veo corto. Si no lo veo alcista,
Me atrevería a pensar en una hipótesis mucho más lateral y ya sería un activo del cual no, pues no me gustaría analizar a lo largo de la semana. Finalmente, no es que esté presentando patrones muy claros. En esta zona lo vería enrangándose, no plantearía ningún corto. La única posibilidad para mí como trader de operar la libra sería por encima del 1.31.351. Con cualquier patrón técnico al alza, me gustaría negociarlo. De lo contrario, creo que lo dejaría en stand-by por esta semana. No está tan interesante, está muchísimo más interesante el euro-dólar y podemos concentrarnos entonces entre libra y euro, que son pares muy correlacionados, en euro-dólar. Bien, ahora también revisamos si quieren de una vez lo podemos hacer. Voy a ir poniendo por acá el calendario económico porque no hemos revisado qué noticias hay que puedan afectar directamente a los activos que estamos mencionando. Y puede que haya alguna entonces que nos afecte para la continuidad del mismo. Ya todos saben que utilizamos el calendario económico de FX Street, es impacto alto esta semana. Bien, bueno, lunes una sesión muy tranquila, no hay nada. Martes, órdenes de bienes duraderos, excluyendo defensa y aviación, media filtrada del IPC, índice de precios al consumo. Miércoles tenemos tipos de interés de la Reserva Federal, así que sí va a estar bien movido esta semana. Va a ser tal vez una semana increíblemente movida, mucho más que la anterior que tuvimos tipos de interés para canadiense y euro. Recuerden que los tipos de interés de la Reserva Federal son el indicador tal vez más volátil que hay dentro de todo el mercado. Vamos a analizar el dólar canadiense, que ustedes saben que es un activo que les he mencionado, se mueve bastante bien cuando hay este tipo de tipos de interés. También otro activo que a mi percepción se mueve muchísimo es el dólar neozelandés. Entonces, vamos al australiano y ya revisamos qué más puede suceder con estos activos en esta importante noticia. El australiano, al igual que el euro, está buscando un nivel bajista del 0.67337, lleva 4 semanas consecutivas cayendo. Yo esperaría una corrección para esta semana, es decir, que el activo venga y toque nuevamente el nivel de los 0.68, 0.68698 y posteriormente cae. Pero finalmente la fluidez bajista podría continuar completamente hasta la zona antes mencionada. Tenemos que irnos para el marco diario para verificar si lo que estamos planteando es lo que está sucediendo. Miren que tenemos entonces el mismo hombro, cabeza, hombro. Vamos acá a ponerlo. Este hombro, cabeza, hombro que se presentó en el marco del, en el, perdón, en el activo euro-dólar, se dio de igual manera en el australiano. Vino, hizo la cola de techo acá, en esta zona, increíble, empezó a caer y abrió la semana con un gap. Ese gap, miren que está muy cercano al soporte del 0.67970. En ese soporte, el activo podría terminar su caída. Pero les digo algo. No sé si para esta semana o ya sería para empezar febrero. Si el activo llegase a corregir y hacer un máximo menor hasta esta zona, tendríamos operaciones con demasiada fluidez y muy, pero muy acertadas para que el activo toque y vuelva a buscar la zona de los 0.67970. Bien, esa es mi hipótesis para la australiana. Esperar a que suba. Eso en mi percepción no conlleva operarlo al alza, más bien sería esperar a esa subida que es simplemente hipotética y cuando toque esa zona de resistencia podríamos entonces buscar cortos en los diferentes marcos intradía. Miren que en 4 horas está ocurriendo, está muy alineado con el euro, tiene un nivel de sobreventa, hubo el gap, necesitamos entonces que pierda esa sobreventa con una pequeña microtendencia alcista. Y cuando rompa la microtendencia, tenemos dos activos alineados en continuación de su tendencia general, euro y australiano. Lo cual, pues, nos muestra que nuestro análisis está saliendo bien por los tipos de correlación. La correlación entre euro y australiano es una correlación positiva. Los dos tienden a que si están cayendo, uno, el otro tiende a caer casi que de igual forma. Están muy, pero muy alineados estos activos. Hola Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Bien, en H1, aquí podemos ver el gap. Voy a ponerles un poquito la pantalla acá para que lo veamos. Este fue el gap. Pareciera que lo va a rellenar. Pareciera que va a seguir subiendo este gap. Igual fue muy pequeño.
El que sí vi supremamente grande fue de los índices como el Standard & Poor's, que ya le pegamos una revisada. Hipótesis, pues es absolutamente bajista el activo, pero necesitamos esa corrección para poder operarlo de una manera mucho más clara y de una manera mucho menos riesgosa. Operar activos en sobreventa suele traer dolores de cabeza para los traders. Ahora, el activo que realmente me preocupa, y ya les explico por qué, es este dólar neozelandés. A lo largo de mi carrera, yo he visto que cuando hay tipos de interés para la Reserva Federal, el activo más volátil, y esto es difícil de creer, pero es el dólar neozelandés. Cada vez que hay unos tipos de intereses de activo, o se pega unas subidas tremendas o se pega unas caídas tremendas. Mi hipótesis es que el activo va a subir en los tipos de interés del miércoles. Ahora, es una simple hipótesis, tenemos que esperar a ver qué sucede. Pero finalmente está haciendo un patrón de continuación alcista, un mínimo mayor, en plena ruptura de línea de tendencia. Lo que pasa es que las últimas 2 semanas ha estado muy estancado y ha estado muy plano, pero finalmente el patrón está limpio y podría ser que el activo empiece una subida que tal vez podría desencadenar hasta la zona del 0,68537. Eso podría ocurrir en el marco semanal. Si nosotros nos vamos a ver el marco diario, abrimos el marco diario, veíamos entonces que el activo venía cayendo y que esta zona que está tocando particularmente, que es la zona del 0,65703, podría generarle un impulso alcista, ya que, según la teoría de Charles Dow, cuando el activo viene, corrige y toca su línea de tendencia principal, podría entonces tener un despegue alcista favorable. ¿Cómo creo yo que se va a dar eso? El activo va a caer lunes y martes, o puede que caiga, o puede que se mantenga lateral, y cuando toque este nivel, se va a disparar en plena decisión de tipos de interés. Recuerden que operar los fundamentales de manera tan directa como esperar 10, 15 minutos antes, o bueno, incluso hay gente que se espera minutos o segundos, es muy riesgoso. Lo que yo les aconsejo, si quieren tomar ese riesgo, es que en marcos, por ejemplo, bueno, vamos a ver H4, no hay mucho, en marcos como el de 1 hora, que también hubo un gap, esperemos entonces un patrón. Esto que está ocurriendo acá es demasiado sucio y no debería ser operado por nadie. Deberíamos esperar a que el activo retome una tendencia favorablemente alcista, haga un patrón, lo operamos antes de la noticia, preferiblemente horas antes, y cuando dé el patrón, que el impulso de la noticia, si es que ya despegó, lo lleve al alza. ¿Vale? Esa es una zona, sigue siendo, perdón, es una posibilidad, sigue siendo muy arriesgada, pero es menos arriesgada que el hecho de operarlo directamente cuando aparezca la noticia. Yo lo he trabajado así con activos como el dólar canadiense y me ha funcionado muy bien. Eso dependiendo de si su hipótesis corresponde a la mía, si lo ven alcista. Si lo ven bajista, ustedes no es que estén mal, porque si finalmente nos vamos al marco mensual, a ver, si nos vamos a revisar el marco mensual, bueno, no es que ya el marco mensual está rompiendo, inició, vamos, todo depende cómo cierre el mes. Porque es que el marco, vamos a ver cómo cierra este mes y en febrero ya tendremos, digamos, una posibilidad de analítica mucho, con una perspectiva mucho mayor. Hipótesis para neozelandés, yo lo veo alcista en el corto plazo, no en el mediano, no en el largo, lo veo alcista, al menos hasta la zona de los 0,66845. Esa es mi hipótesis principal. Miren que aquí se desalinea un poco las cosas. Euro lo vemos bajista, australiano lo vemos bajista, neozelandés lo vemos alcista. Esto me preocupa un poco, aunque no me preocupa tanto, ¿por qué? Porque finalmente euro y australiano necesitan corrección. Hola Francisco, estamos en el neozelandés. Bien. Vámonos ahora. Sí, este me interesa muchísimo porque, como les digo, el neozelandés y el canadiense son los que más movimiento y más volatilidad tienen a la hora de que se presenta la noticia. Bien. ¿Qué pasa? En el marco semanal hay algo que me llama mucho la atención. Hay una ruptura, permítanme, buscamos la zona exacta, la ruptura del 1,3554, pero el activo está haciendo el famoso pullback, está respetando su anterior línea de tendencia. Recordemos que cuando el activo rompe la línea de tendencia y corrige, pero la respeta, tenemos un patrón de pullback que podría ser que el activo venga
y tome una zona. Este incluso es mi patrón preferido para negociaciones cuando un activo hace un breakout de línea de tendencia. Esto no está plenamente confirmado porque también podría ser un breakout failure, es decir, que el activo rompió y nuevamente se va a ubicar por encima de su tendencia. Lo único que nos puede confirmar en qué posición estadística estaríamos mejor representados sería el marco diario. Vamos entonces a ver el marco diario. Tuvo una subida, recuerden que nosotros lo veíamos muy bajista en esta zona, falló completamente esa hipótesis, el activo subió, presentó una cola de techo que realmente no ha fallado, no sabemos si realmente falló porque pues, el activo podría aún estar cayendo. Finalmente perdió mucha sobreventa, estaba muy sobrevendido, eso es favorable. Tiene una verticalidad que si la revisamos en los marcos de H1 y H4 tal vez haya generado algo de sobrecompra. Y finalmente, la única posibilidad de que el activo hiciera ese pullback y efectivamente fuera bajista sería que caiga por debajo de los 1.31.355. De lo contrario, sería muy, pero muy descabellado pensar en ventas para el activo. Revisémoslo entonces en H4. Bueno, no ha generado tanta, pensé que tenía sobrecompra de pronto. Sí, en H1 sí. En H1 sí generó algo de sobrecompra. Entonces, mi hipótesis para el activo es la siguiente y es muy sencilla. Esperar a que rompa la zona, un patrón bajista, ojalá se dé antes del miércoles en la hora de la noticia, y yo veo este activo cayendo. ¿Qué pasa? Si el neozelandés sube en la noticia como lo tenemos pronosticado, pues el dólar contra el dólar canadiense se pegaría una devaluada increíble. Si la noticia sale, de acuerdo a mis planteamientos y de acuerdo a mi experiencia estadística viviendo tipos de interés de la Reserva Federal hace ya más de 4 años, pues esto sería lo lógico que ocurra. Si el activo da el patrón, por ejemplo, el martes en la noche, uno plantea un Fibonacci, ¿sí? Si se da tal cual lo estamos planteando, entonces un Fibonacci de venta en esta zona, bien, una venta programada con un stop loss bien protectivo, esperando que tenga ese desarrollo y eso nos dejaría un 4, 5, incluso un 6 a 1 en relación riesgo-beneficio. Esa es mi hipótesis dependiendo lo que haga el activo de aquí a unas horas antes de la noticia. Unas horas me refiero a unas 6, 7 horas. Como tenemos webinars de domingo a miércoles, pues vamos a analizar en la sesión del martes en la noche si realmente esto se puede dar. Así que la sesión del martes en la noche va a estar muy productiva porque veremos realmente qué puede suceder específicamente en esa noticia. Vamos a ver qué nos han puesto por acá en Facebook. Un saludo a Jorge que se acaba de unir. Buenas noches para Freddy. Hola JJ Hernández, qué bueno que te actives hasta ahora. Freddy Ramos, buenos gaps. Andrés, Sebastián, buenas noches. He escuchado que el neozelandés tiene una gran correlación con el oro. ¿Crees que eso puede afectar el activo? Bien, la correlación es más con el australiano, pero como el australiano y el neozelandés tienen mucha correlación, entonces generalmente se interpreta que es la misma. El oro ya lo revisamos porque hizo un gran gap alcista y parece que va a seguir subiendo. Teníamos una hipótesis tal vez de contratendencia, no se dio debido a la caída de los índices, activo refugio, oro y plata, están subiendo. Ya lo revisamos, pero en neozelandés yo lo veo alcista con la noticia, ¿vale, Andrés? Con la noticia de tipos de interés de la Reserva Federal y el canadiense, entonces mi hipótesis, que esto, por eso se llama hipótesis, porque depende de lo que haga el activo hasta el momento de la noticia. Si el activo empieza a subir y el breakout se vuelve un breakout failure, pues créanme que yo el martes les digo, queda cancelada completamente la hipótesis. Hola Juan Carlos, buenas noches. Sandra, ¿por qué no entrar ahora en USD CAD? Hay un problema, Sandra, y es que entrar ahora representa que el activo en el marco diario está muy alcista. Entonces, si yo entro en un corto, puede que el activo siga subiendo. Para mí como trader es mucho mejor tener unos patrones alternativos claros que me indiquen que la probabilidad de ganancia es muy alta. Si no, prefiero no entrar. Eso ya depende del riesgo de cada quien. Por acá, Freddy, entré en corto en el oro en el nivel de 1585. Ya lo revisamos, Freddy. Y Juan Carlos Jaimes, oro entrar en venta. Ya le pegamos. Bueno, vámonos al oro porque acá me están hablando mucho del oro. Bueno, a ver. Entonces, el oro. Vamos a ver, ya creo que ya identifico en qué están basando esas entradas. Listo. Cola de techo, que les decía yo, podría indicar que el activo venga y haga una corrección bajista hasta la zona del 1472. ¿Vale? Esa cola de techo aún no ha dado un patrón.
Pareciera que va a caer, pero en el marco diario sencillamente hizo un gap. Ese gap finalmente se está ubicando por encima de la zona de los 1567,93. Yo como trader preferiría entrar en corto únicamente si rompe nuevamente ese nivel y por debajo de esa zona si sí buscaría un corto hasta 2531,05. En H4, ¿qué está haciendo? Está acá, vamos a ver H1. No sé, la verdad yo siento que después de romper esa zona al alza y de salir de toda esta, es que miren la lateralidad de la que salió, es una lateralidad muy fuerte. Finalmente toda esta lateralidad rompió al alza. Esa pequeña corrección no me parece que vaya a caer severamente y si cae puede que se soporte en este nivel y empiece nuevamente a subir. Ahora, es una hipótesis, ¿vale? ¿En qué están basando las entradas en venta? ¿En que corrija el gap, que rellene el gap? Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Por acá Juan Carlos también corto, subirá ya mañana o pasado. Viene una fuerte subida, yo también creo eso, Freddy. El oro está para largo para mí. Sí, pues, a ver. H4 tiene mucha sobrecompra. Sí, que se me parece raro porque ha corregido bastante y aún tiene sobrecompra. El pequeño gap que hizo, pero por ejemplo, si el oro para mí, si el oro viene y visita esta zona y la respeta, esto podría venir y pegarse una subida increíble, sobre todo porque como es un activo refugio y los índices están cayendo considerablemente, es muy probable que venga y haga esto. Ahora, si ustedes están haciendo una venta en el corto plazo, digamos con el fin de llevarse unos pips hasta esta zona, está bien. Pero en el mediano y largo plazo, yo veo al oro rebotando en esta zona y volviéndose un activo muy, pero muy alcista. Entonces hay que tener un poco de cuidado porque finalmente, hasta que no rompa la zona del 1567 hacia abajo, yo no plantearía cortos. Me parece que esa puede ser una muy buena zona donde rebote y podría entonces continuar con su tendencia que finalmente es muy, pero muy alcista. Esa es mi hipótesis para el oro. Yo esperaría un poco. Miren, es que miren, les muestro un H4 a esto. Si ustedes ponen una resistencia, miren todo lo que duró el activo lateralizándose, rompió, hizo gap, cualquier patrón, pues podría indicar que seguiría entonces al alza. Entonces hay que tener un poco de cuidado para esos cortos en el oro, ¿vale? 1655 entrará probablemente los compradores, yo entré en corto y ya cerré. Ese movimiento espero enorme. Vale, los que estén cortos. Les recomiendo tener muy en cuenta entonces el nivel que mencionábamos ahora en el soporte. ¿Listo? Ahora, esto es simplemente un análisis. No, no, no dependan de sus posiciones de lo que analizamos acá, ¿vale? Por acá Sandra nos dice que ya espera el rebote. Bueno, esperen, me pasé el petróleo y estábamos en canadiense. Perdón. Yen. Listo, entonces canadiense lo veo bajista con la noticia. Lo veo, me parece a mí que va a ser el pullback. Parece que va a caer un poco el dólar. Listo, el yen me interesa mucho, me gusta mucho este activo. Lástima la noticia, porque es que mi hipótesis para este sí es alcista. Está haciendo el throwback, que es el movimiento contrario al pullback, en el cual podía llegar a tener una gran subida y me parece que en esa ruptura de línea de tendencia el activo podría continuar. Lo veo muy alcista el dólar contra el yen. Me preocupa un poco la noticia y me preocupa también un poco la correlación con su índice, el Nikkei 225. Que está cayendo tanto, pues debido a lo que ocurrió el viernes con la caída del Standard & Poor's y los índices americanos y demás europeos como el DAX 30. Eso me preocupa un poco, pero técnicamente lo sigo viendo muy alcista. Claramente tendría que superar el nivel de la resistencia de los 109.836. Por encima de ese nivel sería largo. Vamos a mirarlo entonces en el marco diario. Miren lo que hizo. Hizo el mínimo mayor, si recuerdan, en el marco de 4 horas yo les decía que la posibilidad de que corrigiera en precio era muy alta y que se acercara a su media móvil de 200. En esta zona se está soportando en el nivel de los 109.927. Una hipótesis que podría uno generar es que el activo venga y rebote nuevamente hasta esta zona y si la rompe, pues ya podríamos buscar trades mucho más mediano plazo e incluso largo plazo. Estos trades de esta zona serían trades intradía hasta la zona de los 109.661, trades rápidos, trades de una ejecución en 1 hora, 15 minutos, incluso podrían bajarse un poco más de marco si es que así lo ejecutan ustedes. En H4 perdió completamente la sobreventa, pues hizo el gap, rebotó en la zona de soporte. Entonces, mi hipótesis para
para el activo en el corto y en el mediano plazo. Que venga, haga un mínimo mayor por encima de esa zona, lo esperaría llegando. Entonces, esto sería un trade de rápida ejecución. Y si supera los 109.661, o sea, que después del miércoles de la noticia, de toda el agite que va a haber, ese es un activo que técnicamente puede servir. Si supera esa zona de los 109.661, tendríamos entonces un activo que en el mediano e incluso largo plazo podría estar buscando nuevos niveles de máximo. Entonces tendríamos un activo alineado a lo que nosotros, como traders técnicos, buscamos siempre. Y es el análisis de la oferta y la demanda con un riesgo medido, que finalmente es lo que interpreta John Murphy en sus diferentes libros de análisis técnico. Ya depende de cada quien qué riesgo quiere asumir. Yo lo veo subiendo por la sobreventa, por el gap, por demás temas, por el marco semanal, pero finalmente una operación increíble sería por encima del desarrollo del mínimo mayor del marco diario. Eso al menos así lo interpreto yo. ¿Listo? Vale. Eso es el yen. Dólar contra el yen. El franco. Bueno, el franco parece bajista. Está haciendo en el, bueno, revisémoslo desde el marco diario. Rompió la línea de tendencia. Ya se había ido mucho en velas. Le tocó corregir un poco. Finalmente está por debajo de una zona de soporte muy fuerte, que es el nivel de los 0.9716. Me parece a mí que podría seguir cayendo, sobre todo con la hipótesis que tenemos para la noticia con el dólar canadiense. Miren que en el marco diario esta hipótesis cobra mucho más sentido. Ya les muestro por qué. Esta cola de techo mucha gente cree que ya falló y eso no es así. La cola de techo nos explica un personaje muy experto en colas de techo y lo hemos nombrado acá, es Niall Pluhr, que es un trader australiano. Él dice que las colas de techo tienen varios niveles. El nivel donde se presentan e inmediatamente el activo cae, que claramente este no es el ejemplo. Y el nivel donde el activo hace una corrección de aproximadamente el 50 o 60% para posteriormente caer. Finalmente, el activo ya en semanal y en diario es un activo cuya tendencia es bajista. En esta zona del 0.9761, el activo podría retroceder nuevamente a buscar al menos los mínimos del día. Bien, entonces hay que tener muy en cuenta esto y si da patrones bajistas en el intradía, me parece que sería un activo negociable. Perdió toda la sobreventa finalmente y miren lo que podríamos hacer acá. Yo acá le puedo trazar incluso una línea de tendencia. Perdón que no la agarré acá. Línea de tendencia. Uniendo los mínimos. Uy, esto está, este activo me gusta. Cuando la vulnere y haga el patrón bajista, ¡pum! Me vendría buscando. Ojalá con esa verticalidad con la que la estoy dibujando, ¿no? Recuerden que eso puede caer simplemente en pivots, en máximos menores, en correcciones. Eso es lo que todos quisiéramos, pero finalmente, por debajo de la línea de tendencia de una hora, esa micro tendencia alcista que está presentando en cualquier momento se vulnera. Y en alineación con lo que tenemos pronosticado para el canadiense, dólar contra el canadiense, el dólar contra el franco podría caer. Así que mi hipótesis para esta semana es que el dólar se va a debilitar un poco. Bien, esa es mi hipótesis. Probablemente los índices se recuperen con las tasas de interés. Hola Carol, saludos desde Neiva. ¿Cómo estás, Carol? Acá aprendiendo de el mercado. Bien, dejemos esto, quitemos esto y lo ponemos en su respectivo marco para tenerlo bien presente a la hora de operar. Entonces, parte desde acá, más o menos, vamos a dejarla por acá. Yo corto las colas un poquito y esta sería entonces más o menos la línea de tendencia. ¿Listo? Finalizamos entonces las monedas, ya le dimos una vista al oro, echémosle unos vistazos a la plata, que hizo absolutamente lo mismo que el oro. Finalmente, por encima de esta zona, el activo sigue siendo alcista. Es muy peligroso pensar en cortos, ¿vale? Es muy, muy peligroso. Entonces, esperemos, si rebota, podría ser muy alcista. Esa es mi hipótesis para la plata. Me gusta, creo que me gustaría más el oro. El oro, la semana pasada decía que la plata me gustaba mucho más. Esta semana me gusta más el oro. Entonces, la plata creo que hay que dejarla un poco quieta. Vamos a ver qué nos han comentado. Hola, Juan Carlos, desde Madrid, ¿cómo estás? Me imagino que allá ya es la madrugada. Bueno, el petróleo, ¿qué tenemos? El petróleo ha sufrido consecuencias con todo esto que está pasando, los acontecimientos económicos y políticos.
Venía de una gran subida y en simplemente 3 semanas, una subida que le costó mucho tiempo, meses, en 3 semanas empezó a caer y está buscando nuevamente los mínimos semanales. Ya en estos momentos, ¿a cuánto está? Petróleo está a $52,85 el barril y podría seguir cayendo hasta los 50. No me parece que sea un activo que esté presentando en patrones técnicos operativos. Sí que es bajista y su interpretación va a seguir siendo bajista en la semana. Pero si ustedes se van al marco diario y analizan el marco diario, esa verticalidad dificulta mucho plantear un trade. Porque incluso, ¿qué podría decir uno? Ok, una fuerte caída, un máximo menor y hace el máximo menor y yo vengo y lo opero. Después de una verticalidad, los máximos menores tienden a fallar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Para mí este es un activo que yo, por lo menos en lo que queda de la semana, no revisaría más. Esa es mi opinión, ese es mi plan de trading. Es un activo que si yo me voy a marcos de 4 horas, me imagino estará absolutamente sobrevendido. Bien, miren esto, esta sobreventa. Hay traders que aprovechan esa sobreventa y empiezan a buscar largos, ¿sí? Eso yo no lo haría porque la continuación de la tendencia sigue siendo muy bajista y en cualquier momento puede seguir o incluso puede que, digamos, no siga. Se lateralice, que es lo más común cuando un activo cae de tal forma. Presentar una etapa 1. Recuerden los ciclos de mercado. Etapa 1, rompe, inicia una etapa 2, después 3 y después 4. Los ciclos que veíamos en anteriores webinars, para los que no estuvieron o no saben de estos ciclos, eso está en YouTube. Entran a Tickmill y mi nombre es Sebastián Hernández. Y ahí pueden ver ese webinar que hablábamos de ciclos económicos que finalmente terminan siendo leyes económicas. Bien, petróleo, creo que no hay mucho que decir. Yo no lo operaría esta semana. Si ustedes quieren, lo vería tal vez lateralizándose o rebotando un poco en precio alcista, pero no me arriesgaría a plantear una hipótesis clara en el activo. Standard & Poor's. Standard & Poor's 500, el índice más importante del mundo, recoge 500 de las empresas más líquidas de Estados Unidos. Fuerte rally de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 semanas consecutivas subiendo. La semana 16 cayó, hizo un pequeño gap. ¿Qué tendría que hacer el activo? Seguir cayendo. Eso sería en ciclos económicos lo que esperaríamos. La sobrecompra es exagerada, el activo ya alcanzó máximos históricos. En cualquier momento debería venir a buscar. Ya zonas de soporte pues están muy alejadas. Mucha gente entonces dice, ah, no, el activo empezó a caer, eso es una recesión y eso es el primer síntoma. No lo creo. Yo lo que creo es que el activo sencillamente ya se sobrecompró tanto que debería empezar a caer. Es lo normal. Debería, mas no debe. ¿Vale? Si nosotros nos vamos al marco diario, a ver qué podemos interpretar. Finaliza con una vela de rango amplio. Esto me dice tal vez un posible cambio de tendencia. Un pequeño gap bajista. A ver, revisémoslo en intradía a ver si se puede. Este activo pocas veces, una sola vez en mi vida, para serle sincero, lo operé a la baja. A ver. No sé, me parece muy arriesgado, pero un patrón bajista. Un máximo menor tal vez serviría. Tengamos algo en cuenta. Tal vez esta caída puede verse vista para que Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal, junto con su equipo del FOMC, hagan que en los tipos de interés estos índices americanos tomen una recuperación alcista. ¿Vale? Finalmente, lo que quiere Trump es que el dólar esté más barato y que los índices suban. Si Jerome se alinea a los intereses de Trump, que es lo que últimamente está haciendo, los índices deberían entonces pegarse una recuperada y el dólar, como lo pronosticamos con respecto a dólar contra canadiense y dólar contra yen, debería caer. Perdón, dólar contra franco suizo. Y los índices deberían subir. Así que cortos los haría, los ejecutaría únicamente hasta antes de la noticia. Mi opinión es que en la noticia estos índices se vuelven a recuperar. ¿Vale? Finalmente no creo que se quiera. Sandra, ya vimos librado dólar. Sí, Sandra, no vimos nada muy, muy claro para operar. Freddy, por acá. Zonas de equilibrio, precio justo, tiene pinta que subirá. Sí, yo opino que el Standard Poor's hacerle un corto es muy peligroso. Es muy, muy arriesgado.
En cualquier momento el activo se recupera y sobre todo con la noticia que tenemos en Bitcoin. Miremos a ver qué pasó. Hagámosle un análisis al Dow Jones. Igualito, es que es una réplica exacta. Miremos de pronto si el Nasdaq hizo algo diferente. No, están absolutamente iguales. Yo tendría mucho cuidado. Mi hipótesis, digamos, mi alternativa es que el miércoles esto empieza a subir en recuperación. Vamos a ver, en cambio, miren que los europeos, esa caída sí es un poco sana, porque es que los europeos, si bien están en máximos históricos, podrían presentar patrones claros al alza. Este DAX, por ejemplo, se está acercando a esta zona de soporte. En esta zona de soporte, el activo podría lateralizar un poco y posteriormente iniciar nuevamente una etapa alcista. Ahora, la correlación de estos índices con los americanos es bastante fuerte, así que deberíamos esperar para operar cualquier índice americano, europeo, después de la decisión de tipos de interés que presente la Reserva Federal el miércoles en plena sesión americana. Esa es mi hipótesis para estos índices, los vamos a ir mirando. Mañana tenemos sesión de psicología, entonces el martes, en la revisión de fundamentales, miramos qué podrían estar haciendo los índices. Y vemos entonces qué podemos esperar de, por ejemplo, el DAX, el CAC. A mí ustedes saben que a mí casi no me gusta el CAC 40, tiene demasiado spread y pues finalmente me gusta mucho más el CAC, el DAX 30, perdón. Sandra. Ok, espérenme porque yo no mire más fundamentales porque ya me está diciendo. Uf. Uf. Sí, total. De la libra sí si la operan, pues miren esto. Tiene demasiados fundamentales. El jueves va a ser un día muy, muy, muy movido para la libra. Y el viernes, ¿qué hay? Índice de precios. Bueno, no. Lo realmente relevante es el miércoles a las 2:30, la decisión de tipos de interés. ¿Listo? Este no me gusta. El Eurostoxx. Bueno, es que estos índices ya hace mucho que no los veo, porque finalmente el que me gusta más es el DAX. El FTSE. No hay nada. El IBEX. Ustedes saben que es tal vez mi índice europeo favorito. Por acá Francisco nos pregunta. Mira, los días son domingos a miércoles, 7:30 p.m. hora Colombia. ¿Vale? Hoy tenemos premercado semanal. Mañana tenemos una sesión de psicología. Estamos leyendo El Entrenador de Trading, un libro de Bernstein Barger. Y los martes tenemos análisis de fundamentales de la semana, y los miércoles tenemos revisión del premercado a ver qué activos se dieron y qué activos están presentando de pronto oportunidades para operarse en lo que queda de la semana. El IBEX, a ver, este índice me encanta porque yo lo veo muy, muy bullish. Siento que esta corrección que hizo para nada es bajista. Esta corrección puede ser un punto de toma de impulso para que cuando venga y rompa esta zona, venga a subir con toda. Los 5, perdón, 9.607,40 es un nivel clave a tener en cuenta para que cuando lo rompa, el activo va a ser muy alcista. Llevamos esperando, yo lo sé que estamos esperando. En el marco diario, finalmente miren lo que está haciendo, algo muy irrelevante, y es que está volviendo a su línea de tendencia, perdiendo la sobrecompra que tenía. En cualquier momento esto despega. Ahora, ¿por qué les digo negócienlo ya? Porque necesitamos, recuerden que mi metodología se basa en el precio acción, lo que está haciendo el precio, identificamos para decidir si compramos o decidir si vendemos. Como el precio no ha roto ese nivel, pues yo todavía tengo que esperar a que, por ejemplo, pase el fundamental del miércoles para buscar si efectivamente va a romper ese nivel. En 4 horas, el activo tenía mucha sobrecompra, la terminó perdiendo contra, por ejemplo, su media móvil de 200, está buscando tocar esa línea de tendencia. Pero si yo busco una compra hasta esta zona, es muy pequeña y me daría una relación riesgo-beneficio muy pequeña. Por encima de esa zona, sería muy, pero muy interesante. ¿Vale? Entonces, esperemos a ver qué nos da. Hoy está muy bajista, entonces nada, no les puedo decir, vayan a comprar eso. ¿Listo? Es mi índice favorito hasta el momento. Bueno, no es que sea mi índice favorito, sino ha estado muy, muy bien estos días. Una idea relacionada con, bien, por acá, una idea relacionada con las noticias. Esta semana pasada se escuchó una vacuna para el coronavirus. Eso le dará un alivio a las sobreventas, pero casi puedo decir que
Luego de unos días, el virus se propagará a otros lugares y buscará refugios seguros. Bueno, esperemos a ver qué nos dicen esta semana del coronavirus, que pues bueno, por ahí vi que ya hubo incluso un infectado y demás. Francisco, estamos esperando, entonces ya te pongo acá, estamos esperando la más relevante, que es el miércoles 29 de enero, decisión de tipos de interés de la Reserva Federal, esto es ahora Colombia, 2 de la tarde tenemos los tipos y la conferencia, como siempre, del comité abierto, que se da 30 minutos después. Entonces hay que estar muy pendientes a esa hora, porque puede. Mi hipótesis es: neozelandés sube, dólar contra canadiense y dólar contra franco caen, y los índices empiezan a tener una recuperación. Eso sería lo que yo esperaría para las tasas de interés. Y bien, uno de los activos que me han gustado mucho, que yo personalmente no seguía mucho, fue gracias a Enrique. No lo mencionó, no sé, hoy creo que no está Enrique. Enrique de España es la libra yen. Lo veíamos muy alcista, hubo una operación la semana pasada increíble, si recuerdan, hicimos un artículo de esa operación. Pero para esta semana no la veo muy clara. Vamos a ver qué nos dice el marco semanal. En el semanal, por encima del nivel de los 143,471, yo lo veía muy alcista, pero entonces empezó como, pues, como su par relevante, su par mayor libra dólar está haciendo, empezó a caer. Hasta que no se ubique por encima de esa zona, yo no puedo pensar que ese patrón alcista, ese mínimo mayor, se va a desarrollar. Así que lo necesito ver bien por encima de esta zona. Eso al menos en el mediano plazo. Si nos vamos al, a ver, marco diario, no, es que necesita. Por esta zona lo veo igual que la libra, un activo que no brinda muchas oportunidades operativas, gaps, o sea, no creo. La verdad, esta semana preferiría esperar todas las noticias, bueno, y la libra tiene noticias el jueves tremendas, entonces no creo que vaya a presentar muy buenas oportunidades. Eso al menos es mi opinión. Yo me concentraría muchísimo en euro, me encanta, australiano, sí. Neozelandés, canadiense, franco suizo, tenemos 5 monedas. El oro puede ser una posibilidad, tenemos 6 activos, 6 y de pronto el IBEX, 7, 7 activos. En mi premercado siempre son de 7 a 10 activos o incluso menos, ¿vale? Oro, pues bueno, y claro, si los índices empiezan a subir, el oro debería caer. Esperemos a ver qué hace si se mantiene por encima de ese nivel. Si se mantiene por encima, pues después de la noticia, buscamos compras. De lo contrario, yo no buscaría cortos por ya la tendencia que tiene, a menos de que presente un patrón de contratendencia increíble. Sí tenemos una cola de techo, que es un patrón de que va a caer, pero esperaría. O sea, yo creo que esta semana está muy dada a. Hay dos opciones: operar ya y cerrar las posiciones el miércoles en plena americana, o esperar a que pase la noticia y con base en la volatilidad de los activos, tomar decisiones. Listo, eso es yo creo que lo más relevante que podemos esperar esta semana. Tenemos varios activos, los vamos a ir revisando. ¿Listo? A ver, este mes ha dado muchísimas oportunidades. Los que han estado conmigo se han dado cuenta que varios de los activos que analizamos se dan muy bien. ¿Listo? Freddy por acá nos dice, la libra está para coger buenos retrocesos en H4. Bueno. Yo personalmente la libra no la quiero operar, pero les deseo mucho éxito con las operaciones que quieran abrir. Como les venía diciendo, se han dado cuenta que pues, cada semana hacemos un análisis los domingos donde los 7 activos o 10 activos que se dan, alguno o varios, terminan dando operaciones claras. Recuerden que el trading no es de, o sea, uno lo puede tomar de diferentes maneras, pero no es tanto de estar operando todos los días, todo el día. Una o dos buenas operaciones a la semana le dejan a uno una muy buena rentabilidad y sobre todo le permiten a uno tener un sosiego psicológico que diga, más que una especulación, lo estoy tomando como una inversión. Recuerden siempre eso. Está el trader que especula, que claramente somos todos, está el tren y está el trader que invierte. La única diferencia es el nivel de riesgo y el nivel de manejo de emociones que tiene cada uno de estos dos escenarios. El especulador, que somos todos, tenemos dos opciones: especular y volverlo un casino,
o especular y volverlo una inversión. Yo prefiero volverlo una inversión porque, pues, si es un casino, sencillamente me voy a pasar el tiempo al casino como tal y no vengo y pierdo acá el tiempo revisando gráficos. Mis métodos se basan en descomponer los marcos desde el marco mensual, buscando operaciones en el de una hora. Trato de operar activos en dirección a la tendencia, muy pocas veces en contratendencia, y uso solamente un indicador, media móvil simple de 200. Solamente ese es mi único indicador que uso. Mucha gente me dice que es muy poco, para mí es perfecto. Y me baso en lo que me esté mostrando el precio. Si hay fuerza alcista y hay patrones alcistas, compro. Si hay fuerza bajista y hay patrones bajistas, vendo. Mañana entonces, como les decía, tenemos la sesión de psicología. Estos 5 minutos que nos quedan los voy a dejar para que me hagan preguntas. Quien tenga preguntas, por favor, este es el momento en el que las puede hacer. Bien, mientras van llegando las preguntas, recuerden, por ahí mucha gente me pregunta cosas técnicas ya del broker. Les dejo acá el correo, soporte@ticmil.com. Ahí pueden escribir todas las preguntas, por ejemplo, que hicieron un depósito, que hicieron un retiro. No saben cómo es, en soporte siempre van a estar dispuestos. Les recomiendo mucho estar pendientes. Esta semana yo subo 4 blogs por semana. Mañana voy a escribir, a redactar mi primer blog de la semana. En blog.ticmil.com/español los encuentran. Ahí pueden ver entonces qué activos se están dando conforme a qué. Claramente antes de los tipos de interés escribiré un artículo referente a lo que hablamos hoy, dando hipótesis, mirando a ver qué va a pasar. Por acá Freddy nos dice que la liberadora en el mensual está barata. Sí, el mensual claramente sigue siendo un patrón bajista. El problema es el semanal, Freddy. Pero bueno, puede caer. Hola Yesid, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, entonces nos vemos mañana para una sesión de psicología del trading. Recuerden, hay mucha gente que, no sé, piensa que la psicología acá no es tan importante, pero sí lo es, créanme que sí. Sobre todo que este libro que estamos leyendo está muy enfocado a los traders como tal. No tanto es un psicólogo que viene a darnos aspectos emocionales, sino aspectos emocionales dirigidos a la manera en la que hacemos trading. Entonces los espero 7:30 p.m. hora Colombia. Vamos a leer el capítulo 4. Capítulo 4 de El entrenador de trading. Para los que tal vez no les gusta mucho leer, no pasan mucho de su tiempo leyendo, no se preocupen, acá lo resumimos muy bien. Hacemos un resumen específico con claramente mis comentarios, dependiendo pues de lo que estemos observando. Entonces, les mando un gran abrazo. Espero que si operan tengan mucho éxito. Recuerden mucho la gestión del riesgo, es lo más importante junto con la psicología de las inversiones. Gracias por haberme acompañado en esta noche de domingo. De verdad que les agradezco su tiempo. Sé que pues, un domingo no mucha gente se conecta a un webinar. A mí la verdad, yo decía, no sé si a mí me propusieran conectarme a un webinar un domingo me conectaría, entonces les agradezco mucho. Realmente trato de que estas sesiones sean muy productivas. La primera regla es que todo puede pasar, puede caer, sí. Claro que sí, Freddy. Todo en el mercado hace lo que quiere. ¿Sí? Ni un experto que lleve 45 años operando el mercado te puede decir si va a subir o va a bajar, el mercado va a hacer lo que quiera. Y acá, por ejemplo, citas a Mark Douglas. Muy bien, Mark Douglas. Bien, entonces ahora sí me despido de todos. Nos vemos entonces mañana, martes y miércoles. Domingos a miércoles, 7:30 p.m. Muchas gracias. Nos vemos mañana.